Chulas, que buenas tardes, Melita. Buenas tardes, chulas. Mira, Maela, te voy a entregar este dinerito. Este dinerito te lo mandó mi amiga Yadira. Me dijo que te diera 1,048 pesos. Me debes dos. Yo te voy a dar 1,050. Algo que tenga, me da los 2 pesos. Mi niña dice sí. Se la va a creer, Karen. No te creo, mamá. Ya sabes cómo soy yo contigo. Entonces te hago entrega del dinerito que te mandó Yadira, mi amiga. De El Paso, Texas, saludos, Yadi. Gracias. Yadira, te doy la repetida. Gracias y muchas gracias, muchos saludos recibe por parte mía. Y Dios te socorre y no te llene de bendiciones. Sí, te va a servir. Y Dios te cuide a tu trabajo. Así como le dices tú, palomita blanca, les dice a las muchachas. Le va a servir mucho de ese dinerito, Yadi, de verdad, le llegó justo a tiempo. Porque sí, ya lo había mandado ella por allá para Puebla y yo me vine para acá. Y mira, en estos momentos, que de verdad lo necesita, se lo estoy entregando. Lo necesita porque mañana nos vamos a ver a don Francisco. Yo también te doy las gracias, Yadi, por lo que me tocó a mí. Gracias, sí, por tu regalo también. El día enero lo recibimos el 14 de febrero, sí, hermana. Y mañana vamos a ir a comer un helado allá a Tejupilco. Si la nieve es con galletitas, ¿verdad? Ajá. Además lo vamos a usar para... Ah, donde comimos nieve. ¿Te gustó, verdad, chula? Ah, nos subimos a cada vez con la mela, le gustó mucho. Ajá. Ahí sí, en el kiosco, pues, en la mera plaza. Eso va a ser por su regalo y lo demás sí, lo pues voy a poner acá. Gracias, Yadi, gracias, mi chula hermosa. Dios te lo socorra a ti y a tu marido, porque creo que es el marido que trabaja. Mi Yadi no trabaja. Uy. Ella, las mujeres así son. Que Dios bendiga sus manos. Sí, porque es fruto de su trabajo y de su esposo. Dios lo bendiga también grandemente. Sí. A él, pues ahí estamos, ya le entregué, mi chula. Bueno, ya, entonces, ya le entregué. Ya estamos listos entonces. Ya estoy aquí en la casita de Mela, vine por ella, pero esta señorita no está lista todavía. ¡Púrale, mamá! ¿Qué le estás dando? No sé, un pichón en las patas, para la joya. ¿Le estás dando de comer al pichón? Sí, chiquito. Está chiquito, bueno, no tiene plumas. Está pelón. Está peloncito. Era pues, Mela, ya son las 10 de la mañana, hija. Sí. A ver, yo te echo la brillantina. Mi gente, buenos días. Estoy aquí en el cuartito de Mela. La estoy esperando que se termine de... Ya se anda cambiando. Se le hizo un poquito tarde, ya son las 10 de la mañana. Bueno, es que dice que ella pues la tiene que dejar de comer a todos los animales. ¿A qué hora te levantaste, chula? A las 7. A las 7 de la mañana se levantó y todavía no está lista. Yo porque la quiero mandar temprano para acá, para atrás. ¿Ya te echaste la brillantina o te echo? ¿Te echo brillantina? No, yo te echo porque tú te echas todo el bote. Y luego no es bueno tener tanta brillantina en el cabello porque se te pega mucho el polvo. A ver. Te voy a cortar el cabello, te voy a llevar a un salón a que te corten. ¿Te haces partido a la mitad o a un lado? No, atrás. Ah, sí. Atrás lleva sombrero, ¿no? Sí. El pasador que yo te había dejado el otro día, para que no se te venga el pelo en la carita. Hasta yo mucha brillantina. ¿Me das tantita brillantina, mamá? Ajá. O este pelo esponjado que traigo. Ahí está. Es brillantina de la Palmolive. Ahí voy. Hazte para acá. Este para acá, de frente, para... Le estoy quitando un poquito de brillantina. A ver, mi amor. Ve este partidito de ladito. Esta es mi chaparrita. No, para que te vea guapa, don Francisco. No se vaya a enamorar de otra señora, pues ya, en los hospitales. A ver, ven, dame. Quisiera estar bueno. Dame el broche, el pasador. Así no se te... Ya se hizo bien aguado, Mela. Ya se abrió. No, ya no te atorre. A ver, mírate allá en la cámara. ¿Te miras guapa? Ajá. Ya te miras guapa. Sí, ya no sirve, Mela. Ya se aguadó. Mira, lo abriste mucho, mi amor. Yo no traigo otro. Lo abriste mucho. Entonces se queda. Sí, y no puedo... Es que se pierde. Sí, mejor no. Ahorita a ver si te compro ya para allá.
¿Ya quedaste bien? ¿Te echaste cremita en la cara? Sí, algo. ¿Algo? ¿Perfume? Ya está. ¿Perfume te lo voy a llevar? ¿Te lo vas a llevar? Sí. Ah, bueno. Ten, guarda tu peine. Ese ya te broche, miren, se lo dejé la otra vez que vine, pero ya como que lo abrió mucho, lo abrió y ya no le atora bien la ropa. Ten, guarda la brillantina, ¿dónde la dejo? Pues nos vamos, mi gente, con mi Mela, de que nos huele la greña. ¿Verdad, Mela? Nos va a volar la greña. Vámonos. Ya nos vamos. Ah, primeramente, Dios, no le pasa nada a tus animales, chula. Dice que va con congoja también, de dejar aquí, de dejar la casa sola. Va a echar llave a su puerta. Ahí en esa bolsita lleva, le lleva huevitos, lleva el radio. Y yo llevo acá cargando. Sí, para estar saliendo la hora. Yo llevo acá la gallina. Calmada, chula, calmada, pues va. La gallina más por tenerla amarrada. Ay. Sí, va, que se la coma, pues, don Francisco. Le hace muy bueno comer caldito de gallina. Le llevo compré una bolsa de chimpa, de polvo. ¿Le llevas chimpa también? Sí, y unos chiles. Pero a lo mejor eso no lo puede comer, Mela, porque él tiene mucho gastritis y esa cosa trae muchos condimentos. ¿O cómo no, se dice? La gallina, digo. No, pero la chimpa, esta gallina la le va a hacer... La chimpa es chimpa seca. Esta gallina que se la coma en consomé, no en chimpa, porque la chimpa trae muchos condimentos que le hacen daño ahorita para su gastritis. No es que tiene gastritis también. Sí, pero bueno, a ver a ella que se la coma la sobrina de perdida, no la chimpa. Le costó 50 en la bolsa. ¿50 pesos? Vale, vámonos. Porque... Le llevo un chile guajillo para que le eche la dos chilitos. También le lleva chile guajillo, pero allá hay, mi amor. Le eche la chimpa. Allá hay en Tejupilco todo. Le cuesta la chimpa. Ay, mi hermosa. Te traje un yogur porque no has desayunado, ¿verdad? Nada, yo andaba para allá. Ay, mi chiquita, bueno. Ya son 6 tablas. Ay, pero tú quieres estar batallando pues con todos esos animales, mi chula. Tú eres feliz batallando. Así no te estás quejando, pues. Ya te dije yo que vendas todos lo más que puedas, los que se dejen agarrar. Aquí va la gallinita y la voy ayudando. Aquí está el del gas. Y le están haciendo el trato, pero que mañana se lo traen porque ahorita ya se va ella para Tejupilco. ¡Vámonos, pues, chula! ¡Año, no! ¡Enfermo ya! Si ¡yo me tanque, se deja para mañana acá! Le trae el tanque, por favor. No tengo leña. Ya ni leña tiene. Ah, pues, vamos. ¡Hermana, la gallina! ¡Pónsela allí, Mela! ¡Pónsela allí! A ver, para que se la lleve ahí en los pies. ¡Saludos, Mela! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, mi gente, mira, viene bien contenta con su radio. Va contenta porque va a ver a su viejito, ¿verdad, mi chula? Algo tantito. Se me hace que vas bien feliz. Nomás no quieres reconocerlo. Oye, su música, su canción. Vienes bien guapa, ¿sabías? ¿Eh? Sí. Sí, ah, bueno. Pero ay, 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 qué risa me da. Va cantando mi Mela. Mela, ¿vas feliz, mami? ¿Dónde? ¿Vas feliz? Sí. ¿Vas contenta a ver a tu viejito? Échale pues al novillo despuntado. Pues usted échele ganas aquí, don Francisco. No se preocupe por Mela, porque yo voy a estar un buen tiempo acá. Por si Guita a veces ella no tiene el tiempo. Si vos quieres que vengas conmigo. Ajá, ¿cuándo? No sé si me apoyo y lo vayan a cobrar. Pagar aquí. Sí, mejor te traigo que lo cobres aquí, porque allá te descuentan mucho. Te quitan 250. Aquí no sé si voy a llegar mi dinero. Qué aprovechados son la gente, de veras. Ni a los viejitos les perdonan. que les cobran pues lo de la computadora, dice Mela. Ajá, ¿y para cuándo va a ser, don Francisco, lo de la entrega de...? A fines de este mes. ¿A fines de este mes? Me dijo José que a fines de este mes... Ah, yo te traigo, mamá. Yo la voy a traer, porque allá en Bejucos me está diciendo que le descuentan 250 cuando les dan el apoyo. La computadora, dice. No, no es la computadora, es el dueño de la computadora. Y yo la voy a traer, entonces... Si Guita no puede, yo vengo con ella. Porque... Dijo ser que tire la basura que me van a dar. ¿Ya? Allá en el mercado, atrás del mercado. Por ahí. Ajá.
Por ahí está. Pues bueno, entonces, pues aquí mande saludos a la gente que los mira, don Francisco. Mande saludos. Sí, no, saludos. Saludar. Y dígales que está bien. Estoy bien. Primeramente, Dios. Estoy aparte aquí con una sobrina, me está viendo bien, me está viendo. Ahí está mi gente, miren, ya se mira diferente, ¿verdad? Gracias, también. Sí, gracias, que están apoyando a su Mela, a su esposa. Pues ahí estamos, mi gente hermosa. Ahora le quería enseñar un poquito a don Francisco, que ya se encuentra un poquito mejor. Todavía no sabemos la fecha de su operación. Quedó bonito la letra de Tejupilco. Y ya está terminado el kiosco. La otra vez que vine estaba en remodelación. Ahí está nuestra iglesia. Ya perdí a las mujeres. Oh, acá están. Entonces aquí me voy a despedir con mi Melita. Porque ella se va a ir para Bejuco, nosotros para Lubianos. Melita. ¿Vas a comer nieve, mi amor? ¿De qué sabor le pediste? De leche. De leche. Es la que te gustó la otra vez, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás más animada? Ya. Está triste porque no quiere que la deje. Quiere que me regrese a Bejuco. Pero no tardamos ni nada más. En Lubianos. Acá está mi hermana. Está rica, Melita. Está rica. Órale, aquí hay galletitas, mira. Galletitas horneadas. Se combinan con estas nieves, amigas. Está riquísima, riquísima. Yo me pedí una de zarzamora, pero todavía no me la. No llega, es la que me gusta a mí. Guita de limón y yo de zarzamora. Mela de leche. Esta es la mía, de zarzamora. No sé por qué me gusta. Hay de muchísimos sabores. Muchísimos sabores. Ahí viene la guita con su carro. Ahora vinimos al Chedraui. Cuesta menos que menos. Ahí viene. Vamos, me voy a comprar mis cositas personales, pero cositas de higiene que pues no me traje nada, mi gente, no alcancé a echar nada y me voy a comprar ahorita aquí lo que necesito para estar quitando ahorita. Está el sol calientísimo, ¿verdad, hermana? Ay, sí, no, hombre, a mí me van a volver las manchas de la cara. ¿Qué estás agarrando, hermana? Comprando unos platitos chiquitos para ver si poner galletitas. Ah, sí, no tienes de esos, ¿verdad? Tienes puros honditos, ¿no? El otro día me compré. Ay, te echame chat tazas. Me compré 4 tacitas. Ajá. Y se me quebró una de este color. Ah, bueno. Entonces la voy a reponer y me llevo 2 más de estas. Ajá. Y así me voy a ir de 2, de 3, porque pues no me canso. Para comprar todo junto, pues. Ajá. Son sencillitas. Mi gente, mis chulas, ando buscando mi cremita, aunque sea L'Oreal, pero no encuentro. Aquí nomás tienen dos presentaciones, hermana. ¿Qué me llevaré? La de 55 y más. Porque la otra es de 35 y más. No, pero pues yo ya estoy de 50. Pues son las únicas que hay. Más o menos. O me llevaré la Pons Rejuvenez. Para rejuvenecerme. La que te quiero. ¿Eh? Ya necesito ese aceite. A mí me gusta esta, hermana. La que trae aceitito. ¿Ese qué es? Por la Garnier también, igual que esa que tienes tú, pero esta trae aceitito. Más fácil para desmaquillar. Ajá. No, yo quiero aceite. Por suerte encontré mi acondicionador, porque Guita usa otro y yo uso este. Este es el que uso yo. Tú usas otro, ¿verdad, hermana? Ando buscando mi crema para el cuerpo y no la encuentro. Pero, pues, solamente Pons, pues. Pero Guita dice que tiene pues sus cremas allá que no usa, porque ella tiene que usar pura crema dermatóloga. De dermatóloga, ustedes te la ni vean, pero no. ¿A qué gasto entonces? Para mi gente, mis
chulas, hermosas, ya encontré el topollillo. Yo no puedo reír todavía. Es topo chico. Mira, andaba yo buscándolos porque me ayuda mucho para mi estómago, para no me esponjada. Y yo le digo, Guita, no encontré topollillo. Dice, el lugar que se llama topollillo. Dice, sí, sí se llama topollillo también ella, porque ella también la toma, está agua. Y es topo chico. Es topo chico. Perdón, me disculpo. Guita, por favor, de presentarse en el departamento de sandalias. Es que estoy queriendo unas sandalias, pero no las alcanzo para andar ahí en la casa. Hola, amigas. Pues aquí seguimos. Ahora nos venimos a correr gallo con mi hermana Guita. Pues para acá, para Lubianos. Estamos aquí en la casita de mi cuñada Mita, de Irma. Y pues también vinimos a pasar unos días con ella acá para que pues ya se nos va a ir. Ella se va el primero ya de marzo, que ya nos falta que como 10 días, ¿no, hermana? Ya, sí. Y Guita se va a ir junto con ella, pues porque Guita va para México a su cita y también ya mi cuñada agarra para el aeropuerto. Uh-huh. Y pues ahorita nos vamos a ir a comer las tres mosqueteras, las tres. Uh-huh. Porque la queremos como una hermana, ella es como una hermana para nosotros. Y nos vamos a ir a comer a la comida china, ¿verdad, Guita? Uh-huh. A la comida china. Y pues a pasar un ratito juntas las tres porque no hemos salido Explícales comer. Un poquito cómo es cuñada, que ya mi hermano murió hace como 40 años. Sí, ¿sí? Fue esposa de uno de mis hermanos, mayores, mi hermano José. Y pues ella enviudó hace, sí, ¿verdad? Como 40 años. 40 años. Y aún así nunca nos hemos dejado convivir con ella, de que nos reconocemos como si todavía viviera mi hermano con ella. Pero también ella es hermana de mi cuñado. Y es hermana de Carmen, mi cuñado, del que vino, ¿se acuerdan? En septiembre, que el esposo de mi hermana Petra. Hicieron cambio, mi hermana Petra se fue con su hermano de Irma y mi hermano se fue con la hermana de Carmelo. Hicieron cambalache, pues. Sí. Hicieron un cambalache y pues ahí estamos en familia. Nos queremos como hermanas y pues entonces, mis chulas hermosas, también gracias, Vedaguita, por estarse suscribiendo a mi nuevo canal que inicié yo ya solita, aparte, acá con mi hermana. Porque ahorita ando sola para acá. Ando sola y no sé cuánto tiempo voy a estar sola. Y bueno, entonces nos vamos a ir a comer con mi cuñada que todavía no sale. Y pues allá. ¿Y a dónde vamos a ir a comer? Pues tú dijiste que a la comida china, ¿no, hermana? Sí. Hay un buen restaurancito aquí en Lubianos. Ya me llevó una vez, hace que como un año, dos años. Sí, cuando no. Cuando andaba José aquí, Horacio, ¿te acuerdas? Ajá. Ahora abrieron otro, pero vamos a ir allá, ¿no? Al mismo, estaba muy rico. Y entonces, a ver si ahora sí tienen camarones. Se le antojó a mi hermana, a ver si ahora tienen lo que le gusta a ella, que a ella le gustan los camarones, a mí no. Y pues vas y muy pues guapa. Miren, sí, pues ya me compré ropita aquí en la tienda de mi sister y de Irma. Estos pantaloncitos pues son de las nietas, ¿verdad, de Irma? Ajá. De las nietas de Irma y ya me compré como unos cuatro, creo. Cuatro, sí. Sí. Bueno, me los están aquí queriendo regalar, pero digo, no, negocio es negocio, man, para que pues saquen de perdida para sus envíos, ¿verdad, hermana? Lo que les cobran. Y tenis también, mira. Perlita, sí. Traigo tus tenis, mamá. Eso sí, es donde mi nieta, ¿ves? Todo me ando vistiendo de las nietas de Olga y de las nietas de Irma. Okay. Bueno, tengo el mismo cuerpo que esas niñas. Sí, por eso te digo. Porque esas niñas están bien delgaditas, o sea, yo pensé que no me iban a quedar, pero no. Pues tienes cuerpo de niña. De limosnera. Y los tenis son de la nieta de mi hermana. Ajá. Y bolsa, pues también de mi hermana. Traigo todo prestado porque no traje. No, ya traje, son tuyos, ya no que prestar. No, sí, las tenis ya son míos. Ajá. Pues ahí estamos, mis chulas. Entonces nos vamos a comer con mi hermana del alma, como siempre le digo, y con mi cuñada. Allá les mostraremos lo que vamos a comer. Y mi cuñadita, pues allá anda ahorita alegando con las perritas, yo creo. Sí. Bueno, pues ahí estamos. Bien, vamos a seguir. Nos vamos, dijera mi hermana. ¿Qué vas a pedir tu hermana? Ya estamos acá en el restaurante. Arroz con camarones. Arroz con camarones. Y yo voy a pedir. No puedo ver. Tallarín, mira, está ahí grandota la letra.
tallarín, no las veo. De cerquita no, tengo que hacerle así. Hasta acá, de esta distancia sí veo. Sí. O sea, como tengo vista cansada. Muy cansada. De tantos años que tengo ya. Tallarín con pollo, res, de pollo y vegetales. Hay tres carnes, o dos carnes. Ah, también hay con camarón, tumita, que es con camarón. Con camarón. Pues vamos a ordenar, ¿verdad? Que vengan aquí a ver cómo. Sí. Pues hace 2 años que vine con José, sí me gustó. A mí fue que. Aguita no, porque no hubo lo que. Primero dijeron que sí tenían, ¿verdad? Sí. Pero sí llevan vegetales, ¿no? Las que sí, yo digo que sí. Yo también quiero comer vegetales. Ya me hace falta porque ya tenemos ahí, pero no se alcanza a ver. Ahorita. No se ve acá está. Ahorita la van a ver, ¿verdad? Un ratito aquí comiendo. Bueno, pues. Aquí está mi cuñada, estamos bien felices con ella porque ya se nos va a ir, como les digo, ya se nos va a ir, sí. Esperando la comida aquí. Y estamos. Les digo que tenemos muchos años que hemos amado mucho, desde chiquita, ¿verdad? Ajá. Yo le agarré la cola de su vestido del equipo, pues. Antes les decían equipos, ¿no? Los vestidos de novia. Yo fui la paz. ¿Cómo les dicen ahora pajitos? A los niños que les agarran, que van a andar, no recuerdo. Ajá, los pajitos, no sé cómo se llama. Ustedes saben de qué les estoy diciendo, de qué les estoy hablando. Fui la que le agarró su vestido, le alzó la cola de su vestido de novia. Pues ahí está, qué chula. Pues nomás di olea. Sagrados alimentos. Miren, ustedes creen que yo me voy a acabar este plato copeteado. Sí, sí te lo termino. No creo mucho. Y hoy está más poquito. Se mira más bonito mi plato que el de guitas. El de guitas porque es por arroz. Por comer camarones. Sí. Oiga, eso no lo puse en vegetales, ¿no? Nomás chicharrón y zanahoria. Falta el de mi cuñada ahorita. La estamos esperando, no queremos empezar sin ella, porque vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad, mi chula? Sí. Le vamos a dar gracias a Dios por sus alimentos, entonces, ahorita que venga. Y, obviamente, pues, no podía faltar nuestro jarrito de piña. Y mi cuñada igual, Guita, es cuel, le falta tequila. A mí me encanta este refresco. Lo bueno que tenían es... Y en las preferibles, pero está rica la comida. Está muy rico, ¿verdad? Muy rico. Vamos para la mitad, entonces. Yo quiero una foto. Pues ya llegó el plato de mi cuñada. Mira, también se mira más rico que el de Guita. Ay, Guita. Hermana de lo que te me va a ver así. Porque sí, mira. El de Guita como que, el de mi cuñada, mire. Yo digo que trae copete. Rico, rico. Gracias está. A Dios. Bueno, pues mis amigas hermosas, ya llegué a la casa. Ya regresamos de comer. Gracias a Dios. Y bueno, me voy a despedir en este video, en este pequeño video. Pues ahí va también, ya como vieron a mi Melita, es ahí que la llevamos bien contenta. Allá con Don Francisco también. Pues está muy bien Don Francisco, como ya lo vieron ahí en el video de Guitas. Muy diferente. ¿Y qué creen? Hace un rato le hablé, pues el viernes él tenía su cita, ¿verdad? Para saber ya la fecha de su... de su cirugía. Allá vienen mi cuñada y mi hermana, porque me dejaron y se regresaron a comprar tortillas. Sí, hablé con él y ¿qué creen que le dijo el doctor? Que le daba la cita hasta octubre para hacerle la cirugía, para su operación. Y es muy alargado ese tiempo, se me va a morir mi Mela de soledad, de tristeza, solo. O me imagino yo, pues, que si ya lo van a... se va a tener que regresar para su casa, porque pues si ya no hay más nada ahorita que hacer más que esperar hasta octubre que le llegue su fecha para su cirugía. Pero bueno, también me dijo que le dijo ese doctor que lo iba a operar, que lo iba a pasar con otro, sí, con otro doctor, con otro cirujano. Y si ese pues tenía tiempo, pues una fecha pronto, pues lo iba a operar otro doctor. Entonces, hasta el lunes, hoy es sábado, el lunes tiene la cita para saber
si el otro doctor lo va a poder atender, lo va a poder, le va a poder hacer su operación. Y ya tienen los resultados de sus estudios, pues ¿qué creen? Que no tiene azúcar, no tiene diabetes, gracias a Dios. No tiene diabetes, le digo, don Francisco, entonces, ¿quién? ¿Por qué usted decía que tenía diabetes? Pues que no sabía que él pensaba que tenía diabetes, por tanto, tanta recola que toma, yo creo. Y bueno, entonces me despido, mi gente, ahí les mando mis abrazos, mis bendiciones y mis saludos, y muy agradecida con todas las que ya llegaron a mi canal, porque todavía me faltan muchas. Y bueno, Dios las bendiga y las proteja siempre, junto a sus familias, las quiero muchísimo. Le mando mis besos. Bye.